Hoy en Ciudad Activa te proponemos conocer diferentes posibilidades de aislación termoacústica. Hoy vamos a hablar de generalidades. ¿De qué vamos a hablar? De aislaciones térmicas y acústicas. Normalmente cuando hablamos de aislación estamos pensando simplemente en la aislación hidráulica, hidrófuga. Bueno, en lo que es la construcción en seco especialmente, en lo que son los techos, en los que son los galpones, en los que son grandes superficies, tenemos otro tipo de aislación, que es las membranas impermeables que hacen las veces de reemplazar lo que era el viejo ruberoy en los techos de tejas o de chapa, donde poníamos un entablonado, arriba de eso le poníamos un fieltro asfáltico y arriba de eso iba la teja. Esto estamos hablando de prácticamente siglo y pico atrás, de ahí hacia acá. Estos elementos, si bien hoy todavía están en el mercado, tienen muy poca presencia. ¿Por qué? Porque el fieltro asfáltico fue reemplazado por los aislantes impermeables que a la vez hacen de aislante acústico y térmico, como son las membranas de espuma de polietileno. Este tipo de membrana, que hay diversas marcas en el mercado, muchísimos tipos y cada una de ellas con características diferentes, digamos, podemos dividirla en grandes grupos. Para lo que son tinglados y grandes techos, tanto parabólicos como a dos aguas, generalmente se coloca una malla de sustentación sobre la cual se extienden, en este caso esto es una doble alu, es una membrana disolán que tiene la ventaja de ser impermeable y a la vez, al tener una capa de aluminio, que es aluminio puro, en la parte superior, hace de reflectante del calor que puede acumular la chapa que está puesta en contacto directo con el sol. Entonces, esta membrana, a la vez que es impermeable, también refleja el calor que irradia la chapa. Tiene una masa que es de espuma de polietileno, que lo que hace es evitar que pase el frío de la temperatura que produce la celada sobre la chapa. Entonces, cumple una doble función: repelente o reflejante del calor en lo que es el sol del verano, y en caso de nieve, heladas o frío, detiene el paso del frío hacia abajo. Pero a la vez, del lado inferior, tiene otra capa de aluminio, porque se da, y especialmente en aquellos lugares donde el galpón es un parabólico y de abajo tiene acceso directo al sol, el rayo UV, cuando el rayo de sol pega en el piso, se rebota, se ve reflejado arriba, y si no estuviera protegido, esta cara con aluminio, con el tiempo se va degradando producto del rayo UV, porque el polietileno es afectado por los rayos UV, o sea, los rayos solares. Pero a la vez también, esto se utiliza mucho tanto en criaderos de pollo como en grandes invernaderos, porque evita la fuga de la temperatura interior. O sea, podemos lograr un microclima interior donde ahorramos muchísima calefacción si nosotros tenemos este tipo de elemento que es el doble alum. Esto, repito, es para techos, tinglados y grandes superficies. Si no necesitáramos la colocación de este tipo de aislante, porque no necesitamos el aislante térmico, en muchos casos se recurre a este tipo de membranas, que son las membranas que permiten el paso del vapor de agua, pero son totalmente impermeables. Esto se utiliza tanto en la construcción en seco, en lo que es el sistema steel frame, que nosotros hacemos toda la estructura metálica, envolvemos la parte exterior con las placas tipo aquapanel, que son placas cementicias, y detrás de eso, lo primero que colocamos es este elemento, que no sé, puede ser de Witchy, puede ser de Covering, hay varias marcas en el mercado, básicamente todas cumplen la misma función.
no permitir que el viento penetre y irrumpa hacia adentro de la construcción. No permitir que el agua pase, porque es totalmente impermeable, pero sí permitirle a la estructura respirar, porque es permeable al vapor de agua. Bueno, yo creo que, honestamente, no nos da el tiempo para, en una sola exposición, poder hablar de todos los elementos. ¿Qué tal si cortamos acá y en el próximo seguimos extendiéndonos en la misma nota? ¿Les parece? En Pinturerías Drap, la construcción en seco se llama Nauf. Placas para cielos rasos, tabiques, perfilería, masillas y yesos proyectados. Siempre con tecnología de vanguardia. Asesoramiento técnico y respaldo comercial al servicio de tus obras. Pinturerías Drap. Bien marplatense.